noches, buenas noches. Hola y muy bienvenidos a SPT, a Sueca para Todos. Mientras el Niola Nato no puede venir, me hago cargo yo del programa. Y esta producción me trata como a Bodo. Como porque le doy órdenes, pero nadie me da pelota. Pero bueno, yo no soy igual que a Bodo, porque viste, a ellos no le quieren mostrar. Y a mí me dijeron que muestre todo. Así que, bueno. Bueno, lo que quiere decir es que yo tengo el parte médico de señor Lanato. A ver. El señor Lanato, lentamente está retornando a la normalidad. Ah, mira, ya volvió a fumar. Y ayer dijo 33 veces la palabra boludo. Mira. Está de muy bien ánimo, ya puede comer. Pero la Fioca Viñaski se bajó todo lo que trajeron en la bandeja a la cena. Nisco, por favor. Bueno, le mando muchos saludos a todos y si sigue bien, vuelve para Navidad. ¿Y este ruido? ¡Enfermera! ¡Presidenta! ¡Enfermera! Esto... Momento. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Urgente! ¡Urgente! Tengo... Me hizo mal la anestesia. Tengo alucinaciones. Creo ver al lado mío al gordito golpista. Soy yo, Cristina. Esto que están viendo pasó en realidad. Esto es lo loco. Estamos actuando la realidad. Bueno, soy yo, en serio. ¡No me jodas! ¡No me jodas, gordito! Pero ¿qué es esto? ¿Qué? Ahí tendría que estar real haciéndome la tercera parte de la entrevista. No, es al revés. Este no es su programa. No, esto es PPT. Estamos en la misma clínica, nos mandaron a los dos al mismo lugar. Estamos dos en la Favaloro. Yo tampoco lo podía creer cuando me dijeron. ¿Qué quiere que le haga? ¿Pero será posible? Una no puede tener un hematoma subdural en paz. Pero, por favor. Pero, Máximo, ¿qué haces? Desenchufa la Play de ahí, que me están monitoreando. ¡Máximo! Déjelo que volveré con eso, a ver si todavía se pone a tomar decisiones y se pudre todo. Que siga con la Play, no pasa nada. Y yo tengo buenas noticias. Ah, sí, contame. Ya te dieron la alta. Ah, buenísimo. Ay, gracias a Dios, qué suerte. Ay, no me bancaba más estar sin cadena nacional, sin tuitear. Pero señora presidenta, usted no, a señor Lanato. ¿Pero quién autorizó? ¿Quién firmó ese papel? Sí. ¡Mañeto! ¿Quién lo firmó? ¿Ve, señor Lanato? Sí, ¿qué dice? Ya funciona bien tu Renault. No, mi Renault no. ¿Cómo mi Renault? Mi riñón, no mi Renault, mi riñón. Ah, bueno, tu riñón. No, yo tengo un problema de salud, no un desperfecto mecánico, ¿me entendés? Es riñón. Ah, yo pensaba que era riñón. No. Qué boluda. Bueno. Yo igual le deseo que usted se reponga pronto. En este momento me dan el alta. Igual... Me encantó tu sinceridad. Me encantó. ¿Y sabes qué? Igual te digo, tómeselo con todo con calma, porque me dicen que Gurú se está tomando todo con una seriedad increíble, con mucho profesionalismo, con bajo perfil, que es lo que le pidieron, se matan cada vez que sale a hablar. No va a hablar, solo va a hacer señas. Va a parecer la muda de ahora en más. Esta semana le pusimos una cámara a Gurú en el despacho. Pensando que a lo mejor usted quería monitorearlo. Por supuesto, me encantaría. Par de la ciudad. Arde. Par de la ciudad. Hola, Vanden. ¿Qué haces, boludo? En presidencia. Claro, ¿por qué no te venís? Eso sí, venite disfrazado, para la onda es que no te reconozco. Pelirroja, taco. No te vendas en la puerta que sos Vandenbrühle. Bueno, te dejo que me golpean. No te conozco. ¿Necesitaba algo, señor presidente? A ver, sí, tráeme un café. Y vi todo el papelerío, todo lo que hay que firmar hoy, tráemelo también, así. Sí, señor presidente. Dale. Con tal de ver ese culo, te voy a llamar 20 veces por día. Sí, tesorería, acá el presidente. ¿Cuánto es lo que me corresponde en viáticos para ir de acá a Puerto Madero? ¿Lo define presidencia? $120 la cuadra, ¿ok? Y ahora a tocar. Hey.
viejo. ¿Qué hace, señor? Ok, préstame atención. Escúchame bien lo que te voy a decir. Todas estas propiedades van a nombre de Montoto, ¿ok? Estas expresas las vas a poner a nombre de Magoya, con Y, ¿ok? Y estas imprentas las vas a poner a nombre de Van der Brule, que es Magoya en holandés, ¿entendés? Pero fíjate que al final está la encuesta de imagen. ¿Para qué quiero encuesta de imagen si yo ya soy presidente sin un voto? Toma, por favor. Uf, qué día más largo, la verdad. Me voy para mi casa. Cada día hay que llevarse todo de la oficina porque, como siempre digo, puede ser el último, ¿eh? Pues es que es increíble, porque por más que uno se esfuerce en pensar chistes, los chistes realmente buenos son siempre obra de Dios o del destino. Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido que me iban a internar en el mismo hospital que a Cristina? Realmente, a nadie. Ni a mí, ni a ellos, los dos nos queríamos matar. Era una situación horrible. Digamos, no... Y vos sabés que me dicen que Adrián trató de contratar a Dios para hacerle un combo con Polka y a ver si escribe los dos programas, pero parece que Dios se entrega cuando quiere y después se queda callado. Entonces no logran que llegue a cerrar los capítulos todas las semanas. Bueno, ustedes saben que yo desde hace años me vengo atendiendo en dos lugares muy recomendables para mí, muy, muy serios y muy prestigiosos. Que uno es el Hospital Británico y el otro es la Fundación Favaloro. Bueno, el martes tuve un problema por el cual necesitaba volver a diálisis y aparecí en Favaloro. ¿A qué no saben quién había llegado antes? Yo realmente no estaba bien y no me acuerdo mucho, pero lo primero que pensé fue en algo que después salió por miles de tweets. Y es gracioso que yo haya pensado eso también y la gente también. ¿Quién se lo dice a Cristina? Fue lo primero que salió en un tweet y es tal cual, ¿no? Y en el gobierno, yo de esto me enteré después, no en el momento, estaban paranoicos pensando que era una trampa que yo había puesto. Esto es así, ¿eh? Con la fundación para grabarle una cámara oculta a Cristina. Esto creían. Háganse ver, chicos, en serio. Pobre gente, ¿no? Si piensan en eso, están mal. En serio, están mal. Yo veo eso, veo lo de Cavandier, veo algunas cosas que... Después vamos a hablar un largo rato de lo de Cavandier. Están mal, en serio. Bajen un poco la pelota y piensen en lo que están pensando. Cómo están viendo la realidad, porque es un poquito enfermo como la están viendo, me parece. Obviamente los médicos de Favaloro les juraron que nada que ver, que yo soy, es más, yo soy paciente de Favaloro desde mucho antes que la propia Cristina, y que ellos no iban a abandonar a un paciente. Realmente tuve una actitud muy buena Favaloro en esto. Y finalmente combinaron con la gente del Británico, que también me atiende, y los equipos de los dos, los del Británico y los de Favaloro, me atendieron en el Británico. Estuve en Favaloro unas 12 horas, una cosa así, y después me mandaron al Británico, donde me intervinieron. Me tenían que dializar por una cosa que tengo acá, que se llama fístula, pero no andaba y dolía como la puta madre, entonces me hicieron acá otra cosa que tengo, que se llama catéter, y entonces me dializan por ahí por el catéter. Bueno, yo ya parezco un jubilado mostrando las cicatrices, ¿no? Estoy, ¿viste? Y me duele acá y acá, no sabes cómo estoy, la cosa es terrible. Y acá, bueno. Obviamente, en ese momento me importaba todo un carajo, ni Cristina ni nada, yo me sentí horrible, o sea que de todo lo que les voy a contar ahora me enteré después. Ahora, fue impresionante. Ustedes capaz ya saben algunas de las cosas que les quiero contar, pero lo voy a contar como si no lo supieran, porque así es como que nos enteramos juntos, ¿no? Primero, ¿vos te acordás que hace un tiempo Cristina había dicho, muy explícita, muy terminante, una frase que era esta? Cuando los presidentes no se atienden en el sistema de salud pública, lo demás es puro cuento. Esto había dicho Cris. Míralo. Yo siempre digo una cosa. Me acuerdo cuando se operó, las dos veces que se tuvo que atender de su salud estando en Santa Cruz, lo hizo, una siendo gobernador, lo operaron en un hospital público y otra siendo presidente lo atendieron en el hospital de Río Gallegos. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Bueno, yo me acordaba de eso y entonces pensé, qué raro, ¿por qué no fue al hospital público? A ver, tanto el Británico como Favaloro son realmente muy buenos, como tantas otras fundaciones y hospitales de comunidad, que así se llaman. Ahora, no son parte del sistema público de salud.
Si a Cris le hubieran hecho esperar 3 meses para un turno en un hospital público, ¿no? Como a cualquiera de nosotros, si vamos al hospital público. O pedirle que traiga la gasita de la casa, o el alcohol porque no hay, o esto o lo otro, ¿no? Eso fue lo primero que me extrañó en el medio de toda esta historia cuando me entero. Y lo otro, un delirio total, absoluto, que fue la competencia en Twitter. De la que yo me enteré 2 días después, porque yo estaba ahí internado, o sea, yo naturalmente no sabía. Empezó en Twitter una competencia, en ese momento Twitter estalló. Y empezó una competencia entre un hashtag que era Fuerza Cristina y otro que era Fuerza La Nata. Y yo les digo la verdad, yo lo estoy contando porque le ganamos nosotros, porque si no, no lo contaba ni en pedo. Pero le ganamos nosotros, entonces que se jodan, digamos. Me divirtió mucho que eso pasara. Hubo algunos realmente muy buenos. Es más, vamos a tomar guionistas de Twitter y vamos a bajar a Bismacher, Grujón y el Arano. Escuchá, te leo 3 o 4. Uno decía, internaron a La Nata de Fundación Favaloro en el mismo hospital en el que está internada CFK. Doctor House estaría viajando a Buenos Aires para grabar ese capítulo. Eso escribió uno que se llama @opetinati. Otro dice, quisiera haber visto la cara del director de la Favaloro cuando le dijeron que estaba entrando una ambulancia con La Nata adentro. @SilviaMercado. Yo también, Silvia, fue lo primero que pensé. Otro. Cambiaron la nomenclatura de los baños de la Fundación Favaloro. Los de mujeres dicen Fuerza Cristina, los de hombres Fuerza La Nata. Dice @Charinut. ¿Quién asume en lugar de La Nata? Se pregunta @Lufran. La Nata y Cristina, escuchaste, que está bueno. La Nata y Cristina intercambian cuerpos y se dan cuenta de lo difícil que es la vida del otro. Como la historia de una novela, ¿me entiendes? Si se mueren los dos a la vez, nos cagaron la mitad de la programación del domingo. Poné otro. Pero bueno, como veíamos, fue una semana mucho más bizarra con muchísimas cosas. Ya llevamos casi una semanita con Amado como presidente y los K lo tienen escondido como si estuviese prófugo de la causa Chicone. Es raro, porque se podría decir que Vudú es presidente en su mayor momento de anonimato. Una cosa rarísima. Y aprendimos 2 cosas, básicamente. Una, que a un hematoma en el cerebro se lo llama colección subdural y que al vocero se lo llama escocimarro, que apareció por todos lados. Justificó como nunca su laburo. Escocimarro dijo, también salía y decía cualquier pavada, porque no podía ser cierto, Escocimarro, que Cristina saliera del quirófano felicitando a los médicos, ¿me entiendes? Uno no sale del quirófano despierto y con espíritu optimista como si estuviera organizando un torneo en un crucero, no. Pero bueno, Escocimarro salía y decía estas cosas, que estaba contenta, que daba regalitos, globos, bueno. Y una cosa, Escocimarro, de onda esto, se lo digo, mire, me paro para que lo note. Fíjese la corbata. La corbata, Escocimarro, tiene que llegar hasta acá. No acá o acá. ¿Entiendes? Tapa un poquito el cinturón. Le sale mal, se lo vuelve a hacer. No es que quede así. ¿Me entiendes? Hasta que quede así. Bueno. No deje la panza afuera, Escocimarro. Usted es el vocero, ¿me entiende? El vocero. El cinturón. ¿Dónde va el cinturón, Escocimarro? En la cintura, no en los huevos, ¿me entiende? Va más arriba. Bueno, Vudú despertó todo tipo de polémicas. Felipe Solá lo criticó, dijo que estaba más para andar en moto que para ser presidente. Y Kunkel respondió que se meta bajo el agua durante unas cuantas horas. Es fuerte, ¿no? Ver cómo 2 peronistas se pelean por un tipo de la UCD. Claro. Otra cosa insólita de la semana fue ver a Aníbal Fernández citando a John Bon Jovi en el Senado. Míralo. En esto, siguiendo la tesitura de mi amigo el senador Sima de Villa, que citaba a Len y a Maquiavelo, yo voy a citar a John Bon Jovi, que me gusta más en este caso. Y tiene una canción que fue la última que tocó en estos días que estuvo en la Argentina, que se llama Have a Nice Day. Tener un buen día. Y dice, I ain't gonna do what I don't want to. ¿Qué significa esto? Yo no voy a hacer lo que no quiero hacer. Este bloque no va a hacer lo que no quiere hacer porque nuestro gobierno no va a hacer lo que no quiere hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estás bien. Así sentado. Estás bien. Me doy cuenta que así sentado quedo a la altura de él.
Usted cada vez que venga yo te voy a estar sentado, no te voy a estar parado. Escúcheme. Usted lo que hizo es histórico, Aníbal, histórico. ¿Por qué? ¿Pero por qué histórico? ¿Por qué? Porque si te hago Bon Jovi, ¿cuál es el problema con citar a John Bon Jovi? Fan a Jaureche. Bueno, Aníbal, Bon Jovi, ¿es peronista? Por supuesto que es peronista. Bon Jovi es peronista, es tan peronista como Los Redondos, como Montaner, como Pimpinela, como Los Pibechor. Bueno, de esto debes saber vos que estás metiendo informe, tras informe. Y a Carrió también lo tenía, ¿no? Sí, claro. A Carrió le he dedicado el tema de los Rolling Stones, Under My Thumb. Le bajé el pulgar a Carrió, digamos. Ah, mire. Le podía dedicar el tema de Sumo, la rubia tarada, bronceada, aburrida. Pero la señora ya lo... Ay, de paso, Macri, ¿dónde está Macri? ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Macri? El lujo es vulgaridad, Mauricio, El lujo es vulgaridad. Fuck you, fuck you, fuck you. ¿Y para la presidenta tiene también? Sí, claro, la presidenta todas las mañanas le dedico un tema de Kiss. I was made for loving you, baby. Fui hecho para amarla, señora presidenta, como corresponde. Usted siempre es el pudo, animal. Sí, para vos también tengo. ¿Ah, vos, sí? Sí, sí, a vos ver. Te voy a dedicar uno de Bon Jovi. Born to be my baby. Naciste para ser mi pibe. Te tengo de hijo, Nata. Tómatela. Chao, adiós. Bueno. Y... No sé si lo peor, pero... Pero una de las peores cosas de la semana fue que volvieron los avisos. Volvieron los avisos electorales. Martín Insaurralde ahora se llama MI, MI. ¿Viste? En las PASO no lo conocía nadie, pero ahora a mí lo conoce todo el mundo, lógico. Hacé la prueba, preguntale a la que tenés al lado. ¿Me conoces a mí? ¿Qué te va a decir? ¿Sí? Bueno, MI, o sea, él, hizo un spot en el mismo lugar. Escuché esto, es increíble. Hizo un spot en el mismo lugar y con el mismo fondo... Y con el mismo movimiento de cámara que el aviso de Scioli en 2011. Míralos juntos. Les quiero agradecer. Creer para crear y crear para crecer. Porque me eligieron y tanto no me conocen. Como nunca ocurrió en la Argentina. A los que no me votaron, quiero pedirles disculpas por no haberme dado a conocer un poco más. Y en la provincia de Buenos Aires, creé en un modelo... que quiere que sigas creciendo. Y si no, yo me comprometo como siempre a estar cerca tuyo cada vez que lo necesites. Para que vos, porque cada vez somos más los que nos damos cuenta de que este es el camino. Después del 23 viene algo mejor. Creamos en eso. ¿Vos viste al fondo la enredadera verde con flores naranjas, ¿no? Hubo incluso quienes dijeron que se decía que habían grabado el aviso en el mismo lugar, en la Quinta de Scioli, en Villa Lañata. Eso nosotros no lo pudimos confirmar. Ahora, de hecho, hay una cosa que pasa, que es cierta, que es que fue Scioli quien le recomendó a Martín al amigo Ernesto Zavaglio, que laburó con nosotros acá mucho tiempo también, y que es el que hizo los dos avisos. Ernesto, con la mejor... Hubieras alquilado otra quinta, o sea, entre año y año, en serio. Bueno, y después se llevó adelante en A Dos Voces el debate de candidatos por la capital. Lo mejor del debate de A Dos Voces fue la cara de Rabino Berman, porque quedó en el medio de los otros dos. ¿Tenés una imagen de eso? Es muy impresionante. Quedó ahí y miraba para los costados así, ¿verdad? Era una cosa muy rara, porque de golpe salía a destiempo del otro lado y... No, no. Yo le tienen que pedir perdón al Rabino Berman, los productores del programa que lo metieron en el medio, en serio. Fue una cosa increíble. Yo no sé cómo aceptó. Un boludo, Berman. Vos también, realmente, Berman, fuiste un boludo. O sea, fraguó el sorteo. No puede ser que te quedes en el medio de ese quilombo. Bueno. Terminó, por supuesto, con tortícolis y tanto mirar a lo de al lado. No saca nunca más un asiento en la fila del medio, Berman, en ningún lado. Y hablando de Lilita y Pino, ya están en la última etapa de la campaña. Míralo, dale. Pino. ¡Barrick! Vamos, Pino, levantate, vení, acompáñame que tengo antojo de frutilla. Digo, vamos a comprar frutilla, Pino. Digo, vamos a comprar frutilla porque estamos en temporada de frutilla. Si no, se termina como el carnarismo, ¿está? ¿Me siguen? Se termina como el carnarismo, así que vamos. Levantate, ¿cómo se va a levantar la República? Como levantamos en las encuestas nosotros, como en Cerralde se levanta Jessica Silva. Vamos. Bueno, a esa la cooptaron, pero no importa. Vamos igual, Pino. Vamos. No sé cómo no le entraba la frutilla, Pino. Están buenísimas. No se puede, Lilita. No se puede seguir arrasando con los recursos naturales de esta manera que lo estás haciendo. Mira qué pedazo de fruta. Pero no se puede.
Mirá, Pino, que hay una farmacia. Voy a comprar algo que preciso, pues me está dando un poquito de náusea. Esperame un segundo, no te vayas. ¡Cero contaminación sonora! ¡Tenés el escape libre! ¡Esto es un escándalo! ¡Mándalo a arreglar! ¡Pino! 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 ¿Qué pasa con esos gritos? ¡Ay, Pino! ¡Ay, Pino, ay, Pino! ¿Te acordás, Pino, el otro día cuando estuvimos en Palermo? Y yo me hice un té. Y tengo que decirte que estoy embarazada. Voy a tener un pinito. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. ¡Pina! 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 ¡Pino! Vamos, hombre, en 5 minutos de la segunda vez que te va de foco. Pero, por favor, ¿qué es lo que pasa, hombre? Estate acá que estamos conversando, digo. Me tenés que llevar el apunte porque ahora estoy embarazada, Pino. Y no vas a tener un pinito, Pino. Va a ser nena, va a ser una nueva argentina. Y la voy a parir yo. Y estoy muy contenta porque va a pasar un parto con mucho dolor, pero la vamos a tener, Pino. Vení, acompáñame, vamos a hacernos la ecografía, Pino. Ven. Este lado está buenísimo, Pino. Me derrito por este lado, Pino. Este lado está buenísimo, ¿no querés un poquito, Pino? Lilita, no es muy temprano para antojos. Ay, Pino, vos no sabés lo hermoso que es sentir que uno lleva una vida adentro, Pino, la verdad. Y qué bueno que está el chocolate, Pino. No es sano, por cada chocolate de esos, faja la gente del África, Lili. Pino, no sabes lo bueno que está este dulce de leche, Pino, ¿eh? Se nota que es casero, además, ¿está? ¿Y sigue? Toma, ¿querés probar un poquito de dulce de leche? Esto es un escándalo, Lilita. No sabes lo que es bueno, Pino. Estás manchando todo el auto, Lilita. Después hay que llevarlo a lavar. Litros de agua que se gastan, se utilizan, se va y gastan. Te cuento algo que... Te cuento algo que pasó en el corte, que es divertido. El tape este duraba 2 minutos y pico, 2 minutos o algo así. Entonces, cuando un tape dura 2 minutos y pico, como el Conferno me deja fumar, yo fumo en el tape. Bueno, no es que yo dejé de fumar, por eso no me ve fumando al aire. ¿Eh? Digo esto por esa estupidez de que me obligan a fumar en los cortes porque creen que es un mal mensaje a los niños. Bueno. Mientras tanto ellos afanan, matan, no les importa nada. Pero bueno, yo soy un boludo que solo fuma. Pero bueno, entonces, ¿quién está ahora en el Confer a cargo del AFCA? ¿Sabatella? Bueno, o sea que por un lado lo tengo a Sabatella arriba que no me deja fumar, entonces tengo que fumar en los cortes. Y prendo un pucho desesperado cuando empieza el tema de Lilita y esta señora que está acá pone una cara que dice ¡no! ¿Cómo vas a fumar? Me dice así, no sé ni quién es. ¿Vos podés creer? No me rompan las pelotas y fumo cuando tengo ganas. A ver si nos entendemos. Lo único que falta es que vengan ustedes acá a romperme las pelotas cuando estoy fumando. Lo tengo a Sabatella ahí arriba y a vos acá. Bueno. Es increíble. Lilita tuvo esta semana declaraciones duras contra Aníbal Fernández. Lo identificó, ya lo viene haciendo hace un tiempo, esta semana lo repitió en el debate, como narcotraficante. Y Aníbal, que no sé por qué, pues es que yo notaba eso, tiene una obsesión con los lugares cerrados, debe ser desde que se escapó de un baúl en la municipalidad de Quilmes, le dijo que la va a buscar hasta debajo de la cama. Esta fue la respuesta de Aníbal. Y Lilita se sacó esta foto que publicaron los diarios. Mirá la foto. Ahí está Lilita. Se tiró bajo un auto. Yo quería decir, es muy raro que yo diga estas cosas porque en general no hablamos ni bien ni mal de nadie en particular, pero realmente me pareció muy bueno que Cardo hiciera esto y quiero explicar por qué. Es todo tan pequeño, tan corrupto, tan mediocre, tan enfermo, tan miserable, que solo por el hecho de que un candidato político haga esto me parece sano.
me parece sano, aunque sé que podría estar, esta gorda está mal de la cabeza. Bueno, está bien, esta gorda está mal de la cabeza, pero prefiero que esté mal de la cabeza y no que sea cínica, que sea hipócrita, que sea chorra, que sea lo que sea. Uno tendría que escuchar lo que ese tipo tiene para decir, sea ella o cualquier otro que se haya tirado bajo un auto. Es más, si quieren que yo sugiera gente para tirarse bajo un auto, tengo una lista larguísima. Y ojo, no estoy diciendo que ahora todos se tienen que convertir en poetas surrealistas franceses bretonianos, no. Estoy hablando de otra cosa, a ver si se entiende, de la libertad de espíritu que uno puede tener. De eso estoy hablando. La libertad de espíritu que uno puede tener aún en el medio de la mierda en la que se mueve. ¿No? Me parece que esa foto de Carrió lo muestra y me parece sano que la haya hecho. Otros que ya no saben qué más inaugurar, están inaugurando de todo contra el reloj, ahora que les funcionó bien el Metrobús, entonces están como agrandados, son Macri y Larreta. Esta semana hicieron algo increíble, inauguraron un parque de deportes extremos en la Costanera. Mirá lo que estuvieron haciendo. Bien, Horacio, ya inauguré todo, muy bien. Sí, inauguramos todo, inauguramos la cinta de retiro, inauguramos el puente, inauguramos el parque extremo en la Costanera, inauguramos todo, Mauricio. Y ahora a usarlo, a aprovecharlo, porque voy a entrenar, voy a lograr ese objetivo que me puse. Y lo voy a usar y voy a entrenar duro para lograrlo. ¿Pero cómo? ¿Esto no era para que lo usara la gente? O si decía la gente que después que yo lo use puede venir, ¿sí? Excelente, bueno, hace un poco de calor, así que ahora sí te pongo el paraguas. Vamos. ¿Estás listo? Sí, Mauricio, estoy listo. Y estoy acá para motivarte, como siempre, mira. Mira que voy, ¿eh? Atención. Sí. Uno, dos, tres, listo. Lo logré. Vamos, lo has logrado, mi Romeo, lo has logrado. No me digas, Romeo, que ese era un cuervo botón. Horacio, ¿sí? Siento que estoy listo. Sí. Ya hice los deportes extremos. Trepé un edificio, lo tengo que lograr. Tengo que lograr mi objetivo ahora. Ahora estoy listo. ¡Ahí viene uno! ¡Vamos a subir! ¡Vino un colectivo! ¡No puedo creer! Estoy muy nervioso. ¡Vamos! Me siento vivo, man, me siento vivo, boludo, qué aventura, todo es buenísimo. Hermoso, es hermoso, y aparte la gente, ¿cómo te recibió, Mauricio? ¿Viste? La gente re contenta, victoriándote, la gente te ama, piensa en vos todo el tiempo, Mauricio. Sos como el Papa Francisco de la gente, y prepárate, Mauricio, porque ya tengo el próximo objetivo. ¿Qué, vas a viajar en tren? No, el próximo pasaje en avión me lo saco en turista. Lo peor de todo es que no te hace falta. Lo amo, lo amo, profundamente lo amo. Bueno, seguimos al borde de la guerra con Uruguay. Hubo un nuevo cruce de declaraciones entre Mujica y Timmerpunk. El canciller argentino le dio un ultimátum a Uruguay. Y Pepe Mujica respondió, ultimátum solo da Dios. Ajá, ¿y con quién carajo te crees que estabas hablando? Le dijo Timmerpunk. Señores, se viene la guerra con Uruguay. Sordos, ruidos, oír, se dejan. A ver. Queridos conciudadanos, en esta oportunidad voy a dirigirme hacia el presidente de todos los uruguayos, don Pepe Mujica, y me voy a referir al informe que se realizó sobre la contaminación en el río Uruguay. Los resultados que han dado los científicos sobre el río Uruguay dicen que se encontró fenoles, fósforo, cromo, plomo, níquel, cadmio, ru negro rada, unas championes usadas de Lenzo Francescoli, cuerdas oxidadas de la guitarra de Drexler y cinco tangas llenas de pertenecientes a Mónica
¿Eso qué carajo es? ¿Cara de sapo? ¿No es contaminación? Igual se han tomado medidas precautorias contra ustedes, uruguayos culo. He armado mi plataforma defensiva para reventarles el... Y sí, es un ultimátum. Y si solamente Dios da ultimátum, yo soy Dios y ustedes son Judas. Come trapo, chupa... Y no se olviden, no se olviden que Carlos Gardel, que el Mate y que Víctor Hugo Morales son argentinos. ¡Ah! Y me olvidaba del termo. El termo, métanselo a los... Que voy a ir a Cabo Polonio, se los voy a faltar todo, le voy a poner electricidad para que prendan la luz y vea cómo le cada uno. ¡Corta! Voy a ir a la costanera a ver cómo está la trinchera antes de que los p***udos te hagan un picnic. Dos del ámbito judicial que tienen que ver con nuestro amigo, el juez Tortuga Casanelo, ese que llega tarde a los allanamientos, se roban las pruebas, etc. Bueno, ¿te acordás del proyecto X? El proyecto X por el que la Gendarmería hacía inteligencia interna y espiaba a los movimientos sociales opositores. Bueno, la causa primero estuvo en manos de Yarvide, que el año pasado allanó la sede de la Gendarmería y copió los discos rígidos de 6 computadoras. Un año después... La investigación pasó a manos de Casanelo, que ahora, un año después, vuelve a ordenar otro allanamiento a Campo de Mayo porque dice que quiere ampliar el peritaje informático. Es increíble. Ahora, si del peritaje anterior de esos discos rígidos ya se probó que Gendarmería espiaba, no entiendo qué carajo quieren ampliar. Bueno, se toman un año más para decidir que quieren ampliar. Bien, Tortuga. Bien, bien. Es por acá. El camino es por acá. Y una cosa rarísima. El otro día, América TV difundió un fragmento de lo que ellos llamaron material en crudo de las cámaras ocultas a Fariña. O por lo menos me dijeron que eso anunció un desprestigiado periodista de espectáculos. Bueno, ahora yo no entiendo, porque ellos nos acusan de no haber entregado el material en crudo y ahora lo difunden. ¿Y de dónde lo sacaron? O sea, lo difunden porque nosotros lo entregamos, porque no puede ser que no lo entregamos y ellos lo difunden. O sea, el material está en la causa. No se entiende lo que están diciendo. ¿Quién se los dio? ¿No será lo mismo que nosotros llevamos? Porque no hay otro material. Los únicos que teníamos somos nosotros. No es que ellos grabaron también. ¿Se entiende? Me contaron, finalmente logramos entender con Rapa, con nuestro productor, cuál era el objetivo de este tema de la supuesta cámara oculta, que era negarlo y qué sé yo. Ellos dicen que nosotros hicimos una cámara abierta. Y les voy a contar cómo fue la historia, porque es tan menor y es tan idiota como lo están pensando, que vale la pena antropológicamente contarlo. Ya ni siquiera es política esto. Esto tiene que ver con la estupidez de la especie humana. Cuando yo, un año y medio después de hacer la primera cámara oculta con Fariña, aparece el Áscar, hacemos la cámara con el Áscar abierta, yo llamo a Fariña para chequear lo del Áscar y para decirle, mira, el Áscar te acaba de mandar al frente, vos no querés hablar, entonces, ¿qué hacemos? Lo cito en mi casa, a tal punto de que yo todas esas notas las hacía en mi casa para mostrar que nada era secreto. O sea que, mira, lo llevo a mi casa. O sea, esto no es un canuto de nada. Está en mi casa, la ves ahí. Bueno. Y habíamos armado en el living a Carlos Torres, el jefe de cámara, con 2 cámaras, esperando por si Fariña quería hablar en cámara. Y después nos mandamos al escritorio con una cámara oculta. Fariña no sabía que lo estábamos grabando. Ahora, cuando esta gente en América vio eso, pensó... Obviamente, ¿cómo van a querer hacer una cámara oculta con luces? No, hermano, no estaba planteado hacer una cámara oculta con luces. Estaba planteado hacer una cámara abierta y, como Fariña no aceptó, se hizo la cámara oculta. Y es más, la mejor manera de hacer una cámara oculta era poner luces al lado, porque él nunca iba a pensar que lo estábamos grabando oculto cuando había una cámara al lado. Era obvio que él iba a sentir mucho más inclinado a hablar y a pensar que estaba en privado cuando la cámara estaba en otro lugar y no en ese. Él no sabía que había en ese una cámara oculta, ¿se entiende? O sea, es bastante idiota como pensamiento lo que pensaron. Pero bueno, hace 4 o 5 días que América vive de eso. Están pasando eso y pasan eso. Bueno, yo quiero hablar de Cavandier, que fue realmente muy brutal después, cerca del final del programa, porque este programa lo escuchan muchos chicos. Yo creo que son pibes que a mí no me conocían en la tele y yo soy como una especie de bicho raro y se engancharon por eso.
Pero quiero hablar porque me parece que lo que Cavandía hizo es como la demostración más brutal, más bestial, de cómo los K imaginan a los jóvenes, de cómo creen que tienen que ser, de que a vos te paran para pedir tu registro y vos lo que le respondés es yo peleé contra la dictadura. Hermano, te estoy diciendo que no tenías el registro. No si peleaste o no contra la dictadura. ¿Qué me estás respondiendo? Pero lo quiero hablar aparte, por eso quiero que te quedes hasta el final, porque lo de Cavandía va a ser un tema aparte y que quiero que aparte escuchen los chicos. En todo caso, los grandes vayan a dormir, no me importa. En este caso, quiero que esto lo escuchen los pibes. Esta noche vamos a hablar de una característica que dejaron estos 10 años de década ganada. ¿Viste? Cuando se habla del menemismo, se habla de la pizza y el champagne, que fue aquel famoso libro de Silvina Berger, que inauguraba con nosotros en Página, a donde terminó como resumiendo la idea del menemismo como eso, el nuevo rico, ¿no? La pizza y el champagne. ¿Sabés cómo yo creo que probablemente pueda quedar la década acá? Como la década de los aviones. Yo nunca vi en toda mi carrera periodística que se usen tantos aviones privados. Ustedes no tienen idea la guita que se gasta en cada uno de esos viajes. Porque cada vez que la presidenta viaja es $1,000,000 en avión. Cada vez que va desde la intendencia de Lomas a el centro son $20,000 en helicóptero. Cada vez que viene de Olivos son $500,000 en 10 meses. $500,000 en 10 meses en helicóptero. Este es el gobierno de los aviones privados. Vamos a hablar de eso esta noche, porque nunca se usaron tanto. Y para decirlo de alguna manera, en PPT, para todos y todas, el que no corre, vuela. Dale.